Hola, ¿qué tal? Volvemos a entrar en sus casas para viajar por España. Los rincones más conocidos y los más sorprendentes tienen cabida en nuestro programa. Hoy les vamos a proponer pasear por la Ría de Vigo y relajarnos con una mirada hacia Asturias, sin olvidarnos de conocer el turismo que ofrece Castilla-La Mancha. Un recorrido por los mejores paisajes de España. Uno de los mayores tesoros de las Rías Baixas es la de Vigo. Sorprende su río y laderas del Valle Costero. Horizontes infinitos al alcance de tus manos. Las mejores playas del mundo a tus pies. Calas recogidas donde tu cuerpo se funde con el sol. En plena España verde encontramos Asturias. Espacios naturales protegidos para turistas curiosos. Todo esto y mucho más en I Love España. Pues yo recomiendo Peñíscola, que está cerca de Alcosebre y Castellón. Es un pueblo muy bonito, también así con calles altas aquí como Toledo. Y aparte de ser muy turístico, tiene muchas playas y muchos sitios muy buenos para comer y visitar. Y con los niños también hay un museo cerca de la playa sobre la marina y un poco. También hay muchos sitios que ver. Se ve en un día rapidito, pero luego hay muchos pueblos alrededor que son muy bonitos también. La Ría de Vigo es el mayor tesoro de toda aquella comarca. Su origen es su motor, su pasado y futuro. De todas las rías gallegas es la que está más al sur de las Rías Baixas y se adentra en la tierra para mezclarse con el agua del río, mientras las laderas del valle costero se elevan formando montañas al borde de la costa, dibujando miles de formas irrepetibles. Horizontes infinitos al alcance de tus manos. Las mejores playas del mundo a tus pies. Calas recogidas donde tu cuerpo se funde con el sol. Islas que albergan historias de piratas y sirenas. Un mar que empapa tus sentidos de colores, olores y sabores únicos. Viñedos de uvas doradas y senderos misteriosos. Un lugar donde el mar y la tierra se funden en perfecta armonía. El paraíso está más cerca de lo que crees. Ría de Vigo. Descúbrela. Disfruta de los arenales de fina y brillante arena que flanquean las aguas cristalinas, custodiando tesoros naturales de inmensa riqueza. Admira las Islas Cíes, un pequeño paraíso donde los arenales y acantilados se dan la mano. Aprovecha la fuerza del viento y cabalga olas imposibles que rompen en espuma blanca contra indómitos acantilados, contra las playas más familiares. No muy lejos de la orilla podrás disfrutar del verdor de una naturaleza incomparable. Prados abiertos, bosques y montes llenos de magia, viñedos infinitos que se pierden en el horizonte. La ría termina en el punto de encuentro que representa el estuario del río Miño, que abraza el océano al final de su viaje, uniendo, que no separando, orillas hermanas. Allí podrás descubrir la herencia celta en el Monte Tecla. Un viaje al pasado que te transportará a una época tan lejana como apasionante. Sus castros son el mejor ejemplo de la huella de un espíritu que todavía perdura a día de hoy. Y es en el otro extremo donde el mar conserva ecos de una historia de cañones, veleros y tesoros. Bajo el amparo del imponente Puente de Rande se encuentran los restos de la gran batalla naval que se libró hace más de 300 años en la Ensenada de San Simón, conformando uno de los pecios más importantes de la península. La historia de la comarca también está escrita en piedra. Castillos como el de Soutomayor, conjuntos históricos como el de Vigo o Tui con su catedral, iglesias como Santa María de Oia o el templo votivo de Nigrán conforman un tesoro arquitectónico único por su diversidad y belleza. Descubre el poder curativo de las aguas que emanan de la tierra de Mondariz Balneario. Relájate y disfruta del bienestar en un marco incomparable. Empápate de paz y tranquilidad. Adéntrate en la ciudad más cosmopolita de Galicia. Vigo es el centro neurálgico de la comarca, un lugar para disfrutar, adaptado a la vida moderna, pero que guarda en la memoria un pasado tradicional. Un lugar donde la cultura y el ocio conviven en cada rincón. Los sabores del mar y de la tierra se unen para crear una gastronomía de excelente calidad. El marisco, auténtico tesoro de la ría, acompañado de una brillante copa de vino blanco denominación de origen Rías Baixas, es el máximo exponente de las delicias de la zona. Una gastronomía con espíritu marinero que apuesta por la fusión, especialista en pescado, pero también en carnes y postres.
La unión perfecta entre la costa y el interior. La justa combinación de ocio, cultura e historia. La grandeza de una tierra que tiene mucho que ofrecer. Ría de Vigo. No esperes a que te lo cuenten. Castilla-La Mancha es una región aún por descubrir. Desde la Catedral de Toledo hasta el Castillo de Belmonte, en Cuenca, tradición y cultura en una comunidad donde además podemos encontrar las tablas de Daimiel en Ciudad Real, un entorno privilegiado como las lagunas de Ruidera, Sigüenza en Guadalajara, una localidad con mucha historia, buena gastronomía y territorios naturales que dejarán al visitante con la boca abierta. Los libros nos permiten soñar y vivir cientos de aventuras, pero también viajar. Gracias a nuestra especialista literaria, vamos a conocer algunas sugerencias que harán de la lectura una buena excusa para hacer turismo. Pues empezamos con Eloy Moreno. Este libro es muy famoso en Toledo porque además se ambienta sobre todo en la ciudad de Toledo, es digamos el protagonista del libro. Pues va de una profesora que se traslada a Toledo con su hija y entonces a partir de ahí se traslada a la casa de una tía suya, un poco extraña. Y entonces lo que cuenta el libro son las vicisitudes de esta mujer, de esta profesora, con su hija y con su familiar. Lo bueno de este libro es que a medida que lo vas leyendo, te vas trasladando a las calles de Toledo. De hecho, hacen rutas con el autor y este libro aquí en esta ciudad tiene muy, 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 mucho éxito realmente. Es muy entretenido también. Pasamos a Javier Moro con A Flor de Piel. Narra una historia verdadera que pasó en el siglo, pues más o menos en el siglo XIX, en la que un médico lo que hace es inyectar el virus de la viruela a una serie de niños huérfanos que luego los traslada por todos los territorios de ultramar, los territorios españoles de ultramar, para inmunizarlos contra el virus y así así el virus no extenderse. Javier Moro tiene también, es el autor de Pasión India, que también narra la historia de Anita, que fue una historia verdadera, que fue una bailarina de la que se enamora un marajá indio y entonces pues se casa con ella y narra toda la historia, toda la vida de Anita allí en India. Bueno, pues tienen que verlo sobre todo este porque te traslada a las calles de Toledo y es muy fácil, incluso hay gente que se lo lleva a Toledo, pasea con él, lo revisa, etc. Y es muy, muy interesante y es otra forma también de leer. Javier Moro hay que leerlo porque generalmente solo cuenta historias que han pasado de verdad que nosotros no teníamos conocimiento, pues como la inoculación del virus de la viruela, una serie de huérfanos, como la historia
de Anita, esta bailarina que se casa con un Marajá, que parece inverosímil, pero que pasó realmente. Y son historias que no conocemos, pero que sí que merecen la pena saber. Pues me gusta Galicia, lo primero por su clima, porque aunque este verano ha hecho calor, pero se duerme, entonces es precioso, o sea, por sus playas, por su zona, la gente es amable y la verdad es que la recomiendo. Hablamos ahora de la ciudad de las cuatro culturas. Ceuta, en convivencia multicultural, hace de esta ciudad un ejemplo vivo de mutuo respeto y modelo para todo el mundo. Situada en el estrecho de Gibraltar, se encuentra entre dos mares, monumentos, baños árabes y playas, un sitio turístico y unas imágenes que les harán viajar hasta Ceuta. La ciudad de Ceuta se extiende sobre una península en la que se distinguen cuatro zonas. El campo exterior, el istmo, la almina y el monte ancho. Históricamente, el núcleo urbano y sus edificios más monumentales se levantaron en la zona del istmo y la almina, al encontrarse defendidas de los ataques del exterior por las murallas reales y el foso de San Felipe, que convertían a la península ceutí en una auténtica isla inexpugnable. Para recorrer las principales calles de estas dos zonas de la ciudad, proponemos al visitante dos rutas. Una primera que se inicia ante el baluarte de los mallorquines. Construido en época portuguesa, sobre él se apoyaba el puente levadizo que hasta 1729 existió en este lugar y que permitía unir la ciudad con el campo exterior. A principios del siglo XX fue demolido, reconstruyéndose en los primeros años del presente siglo. Una vez pasado el arco del baluarte, accedemos a la calle Edrisi. A nuestra izquierda encontramos la oficina de turismo, alojada en el interior del baluarte antes citado. Junto a él se encuentra una bella plaza con la estatua del cartógrafo Ali Drisi, obra del escultor ceutí Serran Pagán. Se accede a ella desde la calle Idrisis, lugar por donde, según la tradición, se subió la imagen de la Virgen de África hasta su santuario, que se encuentra justo a nuestra derecha. En un lateral del mismo se encuentra la estatua del teniente coronel González Tablas, fundador de Regulares y que fue inaugurada en el año 1935. Ya en el Paseo de las Palmeras, calle que toma su nombre de la fila de árboles situados a todo lo largo de ella, encontramos el edificio del antiguo Hotel Majestic. Con un estilo historicista, fue construido en 1920 para sustituir al gran hotel hispano-marroquí, contando con grandes salones y un regio vestíbulo. En su fachada se pueden apreciar bellos cierres con balaustradas. Tanto la calle Edrisis como el Paseo de las Palmeras se encuentran situados sobre la antigua muralla construida en el siglo X por Abderramán III y reformada posteriormente por los portugueses. A la derecha del paseo se hallaron los restos de la antigua factoría de salazones en romana, instalada en el istmo desde el siglo II después de Cristo, sobre cuyos restos, una vez estudiados, se levantó un moderno edificio. A lo largo de todo el Paseo de las Palmeras encontramos bustos en bronce dedicados a grandes personajes de la historia clásica. Estas estatuas son obras también del escultor ceutí Serran Pagán. El Paseo de las Palmeras desemboca en la Plaza de la Constitución, desde cuyo puente tenemos unas espectaculares vistas del edificio Trujillo, así como del puerto deportivo y del poblado marinero. Muy próximo a nosotros encontramos uno de los Hércules de bronce, de más de 7 metros de altura, obra del artista ceutí Serran Pagán. Unos metros más adelante encontramos las réplicas realizadas por los hermanos Pedrajas de las 6 alegorías creadas por los hermanos Nicolí en 1891. Pasada la Plaza de la Constitución, entramos en el Paseo de la Marina, donde a pocos metros se encuentra la estatua en bronce de Pedro de Meneses, quien en 1415, tras la conquista portuguesa de la ciudad, fue nombrado primer gobernador de Ceuta por el rey Juan I de Portugal. Es obra del escultor Castro Solano. El recorrido por el Paseo de la Marina se realiza entre bellas fuentes,
zonas ajardinadas, pérgolas, que hacen que dicho recorrido sea toda una delicia para el visitante. Desde la balaustrada del paseo podremos contemplar la fachada exterior del Parque Marítimo del Mediterráneo, diseñado por el genial artista canario César Manrique y que fue inaugurado en 1995. Muy próximo a nosotros encontramos la estatua del filósofo judío Ben Yehuda. Terminaremos nuestro recorrido por esta primera ruta en los restos de los baños árabes, que datan del siglo XI. Fueron descubiertos en la década de los 70 y restaurados en el año 2006. Asturias está situada en plena España verde, en la costa cantábrica, y un tercio de sus territorios son espacios naturales protegidos. Solo con esto puede hacerse una idea de los bellos paisajes, tanto montañosos como marítimos, que va a encontrar. Prepárense para disfrutar de los mejores paisajes naturales. Que te sorprenderán. Deja que te descubran. Y entonces, solo entonces, déjalos boquiabiertos. No pierdas de vista tus raíces. Ábrete al mundo. Propio futuro. Comparte siempre lo mejor de ti.
Bienvenidos, asturianos, a vuestra fiesta. Somos Asturias. Porque Asturias viaja dentro de ti. Nos damos ahora una vuelta por las playas de Sitges. La situación privilegiada en la que se encuentra esta población entre el macizo de Garraf y el mar hace que en verano uno de los principales atractivos sea sus playas y en invierno el espectáculo de las olas al romper contra los espigones. Es casi una visita obligada. Sitges cuenta además con 18 playas, cada una de ellas tiene características que la hacen únicas y ofrecen la posibilidad de que cada persona encuentre su lugar dependiendo de sus deseos y gustos. Durante el verano se realizan actividades diversas en cada una de las playas y en invierno cada vez se está aprovechando más los fines de semana con sol para realizar también diversas actividades. Nuestros espectadores son ahora protagonistas en el programa. Gracias a vuestro material conocemos rincones de España para muchos desconocidos. No olvides enviarnos tu foto o vídeo a nuestro correo ilofespana@laregional.tv. Les ha sabido a poco, ¿verdad? El turismo nacional es inagotable, por lo que volveremos para abrir las ventanas de nuestro televisor y así disfrutar de los mejores paisajes de España.